Divergencia. ¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz, director de Consulta. Me acompaña Eduardo Fernández. Como ya es costumbre, estamos en su programa Divergencia. Y hoy queremos tratar con ustedes, Lalo y los amigos que nos ven, un tema que yo creo que tiene que ver con un mes casi de campaña de las candidatas a la gubernatura, que a muchos les puede o no gustar el actual proceso electoral. La verdad es que para mí ya cayó en una situación de que ya no se mueve ni para arriba ni para abajo. Las propuestas siguen sin impactar. Lo más interesante, y a mí que no me llama mucho la atención, pero para los equipos de las candidatas parece ser que es lo importante, es la guerra, Lalo, que mantienen para ver quién publica más encuestas, diciendo que fulana de tal ya rebasó y alcanzó y que fulana de tal se está cayendo. La verdad es que el proceso no le encuentro ya mucho chiste ni mucho interés. Claro, ¿qué tal, Martín? Amigos, un saludo a todos quienes nos ven. Efectivamente, habíamos tratado en emisiones anteriores que este era un proceso poco efervescente, poco impactante para el electorado. Las candidatas y el candidato hicieron lo propio para tratar de volverlo tan fresco, tan aguerrido como otros procesos que hemos visto. Pero yo tengo la percepción, Martín, queridos amigos, que después del debate nos fuimos a un valle. Es decir, íbamos subiendo y después cayeron a un valle las candidatas y el candidato. Me parece que hay una desaceleración en cuanto a las campañas. Y creo, Martín, queridos amigos, que si se trata de un asunto meramente estratégico para volver a meterle los kilos, como se dice coloquialmente, el 4 de mayo, se está desperdiciando 2 semanas, de verdad. Si ese es el ánimo y el sentido de esta disminución de la efervescencia electoral. Creo que mucho tiene que ver la guerra que han desatado las encuestas. La encuestitis le ha pegado a todo mundo y por todas partes. Pero creo que lo más importante en cuanto a las encuestas, que ya habíamos hablado igual en ediciones anteriores, para el caso de Tlaxcala, bien valdría la pena ver de todas las encuestas que andan circulando, cuántas y cuáles son las que están registradas ante la autoridad electoral, porque eso también es un factor muy importante. Hoy todo el mundo se dedica a hacer encuestas, ¿no? Sí. Ya vimos estas, pues las que hacen en Facebook, en redes sociales. Pero los sesgos que tiene esa metodología y ese tipo de plataformas son grandísimos. Entonces, creo que hay que prestarle atención a la vitrina metodológica, pero hay que darle prioridad, insisto, a las que están registradas ante la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque en ese momento las casas encuestadoras nos quieren decir que son serias, que han ido documentando el proceso electoral incluso antes de que iniciara. Hay algunas que levantaron ejercicios hace ya más de un año. Entonces, me parece que hay que ir darle prioridad a las que nosotros creamos en función, insisto, de su metodología, que son certeras. Hoy en día se están aplicando muchísimas encuestas vía telefónica, en redes sociales, y la verdad es que pues ya sabemos que si son en redes sociales, las estructuras digitales de campaña se mueven de una forma impresionante, contestan todas las encuestas. En cuanto al teléfono, insisto, son muchos sesgos los que se tienen en estas dos modalidades para hacer los cuestionarios. Entonces, creo que lo que tratan de hacer las candidatas con el asunto de la presunción de las encuestas, pues es meramente propagandístico, más allá de que sea un diagnóstico propio. O un ejercicio serio, ¿no? Para saber realmente cómo se están moviendo los números y el comportamiento de las simpatías de los electores y las electoras a los 7 candidatos a la gubernatura. Porque también valdría la pena preguntarle a Lalo, y nos hacían una pregunta a nuestros amigos que nos siguen y nos escriben a través de las diferentes redes sociales, si el debate fue determinante o no para visualizar quién pudiera alzarse con el triunfo el próximo 6 de junio y quién prácticamente lo intentó
y a la hora del debate se desfondó. A mí me parece que fue un ejercicio, ya lo comentamos, que hizo poca aportación al análisis y al convencimiento de los electores. Yo creo que los candidatos no han sabido entender los ritmos de esta nueva modalidad de hacer campaña. Cayeron, tú le llamas en un valle, yo creo que están en un bache, que nadie sabe cómo salir y empezar a despegar. Le vamos a entrar prácticamente, tendrán de aquí y hasta el 3 de mayo, los candidatos a la gubernatura tendrán tiempo para revisar sus estrategias, realizar ajustes, y tendrán los últimos días de realizar campañas por sí solos. Claro. Y digo de por sí solos porque en teoría los candidatos a diputados federales de todos los partidos también, o de las coaliciones, también deberían estar haciendo campaña, pero hacen todo menos campaña. Entonces prácticamente lo único que estamos viendo son los candidatos a la gubernatura, y a partir del 4 de mayo veremos los candidatos a diputados locales y los candidatos a las presidencias municipales, que ojalá aporten un nuevo ritmo, que ojalá aporten ideas, propuestas, y llamen y emocionen a los electores, porque de seguir así, Lalo, la verdad es que difícilmente se va a alcanzar una participación superior al 45% de seguir el ánimo como se ve. Claro, lo cierto es que la próxima semana ya inicia formalmente este proceso de campaña para los aspirantes a las diputaciones locales y por supuesto a los ayuntamientos. Y en ese sentido, Martín, me parece que, como tú dices, ellos disimuladamente han estado haciendo campaña con las candidatas a la gubernatura, todos los aspirantes de todos los partidos, de todos los colores. Y creo que bien valdría la pena preguntarse también si es que las propuestas que tienen los aspirantes a las diputaciones y a los ayuntamientos se compaginan con las de las candidatas a la gubernatura, porque quizá tienen una visión distinta o quizá ni siquiera estén sabedores de las propuestas. Entonces, creo que como partidos y sus distintas plataformas electorales, Martín, amigos, deberán hacer un trabajo de verdad grandísimo para tratar de compaginar, tratar de empatar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las dos coaliciones registradas se componen de distintos partidos, y en algunos distritos locales van juntas, en otros no. Lo mismo para algunos ayuntamientos. Entonces, eso, además de representar una gran posibilidad de anular votos, representa un esfuerzo para enseñar a los ciudadanos a votar correctamente, insisto, porque las coaliciones pues van a tener ciertas configuraciones para votar, es decir, hay por lo menos una coalición donde habrá al menos 20 formas distintas para votar por una misma persona. Entonces, eso va a repercutir en cuanto a la elección de diputados locales y presidentes municipales. Me parece que completamente quien no esté plenamente capacitado o capacitando, mejor dicho, a sus representantes de casilla, definitivamente está fuera de la jugada. Creo que es el ejercicio más importante y al que menos le presta atención la gran mayoría de los partidos. Espero esta no sea la ocasión. Y respecto del debate, me parece que el debate vino a desacelerar toda la efervescencia electoral que traían. Vimos a candidatas tratando de ser muy empáticas, tratando de ser proactivas, tratando de recorrer la mayor cantidad de distancia posible, pero luego del debate, incluso puedo decirlo con mucha franqueza, el análisis político que se hace respecto de la campaña también ha disminuido. ¿Por qué? Porque lo único que estamos viendo el día de hoy son adhesiones. Es decir, ya no he escuchado tanta propuesta, sino más bien hemos estado viendo en cualquiera de los escenarios adhesiones contrarias, ¿no? Aspirantes que se quedaron fuera de cierto partido, de ciertas candidaturas, se van ahora con la coalición contraria y viceversa. Entonces, creo que el usar esta semana y media precisamente
para las adhesiones y publicitarlas como si fuera de verdad algo tan importante, me parece que esa es la razón en gran medida de por qué se desacelera el ritmo de la campaña. Entonces, yo lo que espero después de, obviamente, de que inicie la campaña de diputados y de presidentes municipales, que no sigamos viendo adhesiones y que tampoco veamos una especie de mañaneras que poco abonan a dominar la agenda o espacios donde pues las candidatas tratan de hacer clic con los ciudadanos, pero en un personaje que no es propiamente la personalidad de cada una de ellas. Y habría que ver, la verdad es que si hiciéramos un balance de todos los aspirantes a la gubernatura, habría que ver cuáles son las propuestas viables, cuáles son las propuestas serias, cuáles son los planteamientos e ideas que a los tlaxcaltecas les puede interesar, porque sí ha habido, Lalo. Claro. Tampoco sí, no, hay no. que decir que no, sí. que no ha habido propuestas por parte de ellos. Y también creo que han quedado a deber, porque hace rato tú lo tocabas y me parece que un punto importante. Efectivamente, el Poder Ejecutivo tiene la función de administrar, generar obra pública y buscar las condiciones de desarrollo en materia de empleo, de instalación de nuevas empresas. Pero fíjate, Lalo, que hasta el momento, tanto tú como yo, creo que no hemos escuchado o oído propuestas en términos de si vas a reformar o no la estructura del gobierno, si vas a por fin alguien se va a decidir a cambiar la Procuraduría a Fiscalía, y cuáles serían, digamos, tus propuestas en materia legislativa. Me parece que también es un punto que nos han quedado mucho a deber, y hay que ver, insisto, si ahora que arranquen las campañas de los candidatos a diputados, hay un evento donde se unan y puedan presentar la agenda legislativa tanto del gobierno como de los diputados de X o Y coalición. Claro. Y creo que en ese sentido nos han quedado a deber. Pero bueno, hay que esperar a ver si la campaña sufre un ¿qué será? Un vuelco, ¿no? Un vuelco, un giro importante que haga que los ciudadanos se interesen más en las elecciones, Lalo, porque también veo por parte de las autoridades electorales poca difusión del llamado a que los ciudadanos acudan a votar el próximo 6 de junio. De no ser del INE, la verdad es que de la autoridad electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, yo veo poca difusión respecto a hacer llamados a que los ciudadanos acudamos a votar el próximo 6 de junio. Claro, respecto al análisis de las propuestas, creo que bien valdría la pena hacer un ejercicio así. Tu servidor está tratando de hacerlo. Les comento, he platicado ya con la gran mayoría de las candidatas, obviamente también con el candidato, y siempre que tengo la oportunidad les pregunto precisamente lo que hemos tratado en este tema, el qué, los cómo y algunos el por qué. Y principalmente quiero enfocarme a dos que sí me contestaron en función de lo que pregunté y no lo que me querían contestar. Una es Anabel Ábalos en Puerteca, la otra es Lorena Cuellar. Para el caso de Anabel Martín, queridos amigos, le pregunté muy sencillamente cómo iba a ser el proceso de la construcción del sistema estatal de estancias infantiles. ¿Por qué me enfoco a esta propuesta? Sencillamente porque fue de las primeras que realizó, y a mi parecer es una parte interesante, porque al final del día recordaremos que el servicio de estancias infantiles de la anterior CEDESOL, hoy Secretaría del Bienestar, desapareció. Entonces me parece que esa es una buena propuesta. Me dijo que ya había estado en pláticas con representantes de las estancias infantiles, que estaba tratando de organizar en cuestión del presupuesto. Eso me pareció muy interesante porque, digo, hay una bolsa al final del día que tiene un límite, y hacer en este sentido propuestas en relación directa a esa bolsa me parece viable. También le pregunté sobre la creación de la Secretaría de Mujeres y de Jóvenes, que también fue de sus primeras propuestas, y concretamente le dije que si la Secretaría de Políticas Públicas se convertiría en estas o haría un tránsito de eso. Me dijo que están analizándolo todavía, es decir, no hay ya un diagnóstico como tal
De propuesta de cambiar la secretaría, ¿no? Que tampoco, seamos honestos, tampoco se trata de quitarlas todas ni de poner nuevamente todas. Entonces, me parece que eso se rescata porque al final del día está tratando, o por lo que me contó Anabel, estaba tratando de configurar por lo menos estas dos propuestas de tal suerte que fueran viables. Y la verdad es que, insisto, el asunto de las estancias infantiles para madres trabajadoras me parece... Tener un sistema estatal en ese sentido me parece, uno, necesario y urgente, y dos, útil para las madres trabajadoras. Ahora, con el caso de Lorena Cuellar, con quien platiqué justamente hoy por la mañana, yo preguntaba del Instituto Estatal para la Atención a Enfermos Renales. Insisto, estas propuestas son de las primeras y que a mi percepción son necesarias, son buenas y pueden ser viables. Y por ejemplo, yo le preguntaba muy sencillamente aproximadamente cuánto podría costar la creación de este instituto y me dijo que 125 mil millones de pesos. Es decir, estamos hablando... ¿125 mil millones? 125 mil. Es un dineral, ¿no? 125 mil millones. No, mentira, son 1.250 millones. Eso. Sí, 1.250 millones, tienes razón. Son 1.250 millones porque es el 5% del presupuesto estatal. Corrijo, son 1.250 millones. Yo preguntaba también si el 5% del presupuesto es suficiente para la creación de un instituto tan importante y que debe dar atención precisamente a un sector también importante de la geografía tlaxcalteca. Entonces, creo que eso vale la pena contrastarlo, Martín, queridos amigos, si es que también tienen la oportunidad de acercarse con las candidatas y el candidato, preguntar cuestiones un poco más a fondo, vale la pena porque así sabremos, Martín, queridos amigos, si son viables o no. Yo las traigo aquí a esta mesa, a este espacio, porque muy sencillamente son las dos propuestas y las dos candidatas que contestaron precisamente lo que les pregunté. A otros les pregunté cuánto nos iba a costar más de 130 unidades deportivas, empastar 500 canchas, y a otros les pregunté pues cuánto más o menos iba a costar dotar a las mujeres de toallas femeninas y todo esto. Y no saben, no lo entienden y muy seguramente pues, no tienen idea. Entonces, creo que por eso vale la pena traerlas acá. Claro, y creo, Lalo, por ejemplo, yo también ayer que se reunieron algunas candidatas con los empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, yo oí propuestas interesantes, por ejemplo, de Viviana Barbosa Bonola, que entre otras hablaba de la necesidad de ampliar los carriles de la carretera de Apizaco hacia Atlasco, que me parece que es una urgente necesidad, claro. Y de generar dos distribuidores viales, uno me parece que, si no mal recuerdo, de Huamantla hacia Veracruz, y hacer otro de Tetla de la Solidaridad hacia el Arco Norte. Me parece que son obras que se necesitan hacer, claro, que se deberían de pensar, y que más allá de que quien gane o no el gobierno el próximo 6 de junio, esas propuestas yo creo que se deberían de retomar, claro, y analizar, porque son viables y apuntan hacia a reforzar el desarrollo que está teniendo Tlaxcala, y que yo creo que vale la pena que modernicemos esas vialidades o tengamos este centro de atención de enfermos renales o también este programa de estancias infantiles, porque hay que decir, en Tlaxcala, no lo decimos tú ni yo, hay un importante número de madres solteras que son madres y padres porque madres atienden a sus hijos y se tienen que ir a trabajar para ganar el sustento y alimentar a sus familias. Claro. Me parece que es una buena opción, un buen programa, pero insisto, ojalá el que gane retome algunos proyectos, algunas ideas de los demás y puedan establecerse una política que realmente atienda a solucionar y a ver la problemática que enfrentamos los tlaxcaltecas actualmente. Claro, después del debate yo decía que las candidatas y el candidato tienen obligadamente que analizar precisamente las propuestas de los demás
competidores. ¿Por qué lo dices? Y es bien cierto, no todas las propuestas son tan descabelladas, inviables y son una locura como muchas otras. Entonces, al final del día, estas propuestas quiero pensar que las hacen en función de las necesidades que han detectado en Tlaxcala. Entonces, bien valdría la pena, si bien no todas, por lo menos aquellas, insisto, que dentro del presupuesto puedan ser materializadas y convertidas en acciones de gobierno. Entonces, quien sea que obtenga el triunfo, Martín, queridos amigos, necesariamente va a tener que replantear la obligación de retomar una propuesta de las que se vertieron en el debate, en la campaña, por parte de los demás competidores, insisto, porque son necesidades y obligaciones también que el Estado debe cumplir y debe proveer. Entonces, creo que es un ejercicio importante para las candidatas y el candidato. Ojalá lo estén haciendo. Si es posible, tratar de perfeccionarlas, tratar de identificar cómo podrían conseguirse, pero al mismo tiempo se convierte en un ejercicio pesado, complicado, pero pues si están descansando una semana presumiendo adhesiones, presumiendo muchas otras cosas, yo creo que sí se lo pueden tomar para hacer una retroalimentación. Sí, y aquí vale la pena decirles a las seis candidatas y al candidato, incluso el Saga dio a conocer también a través de un comunicado que un día no hizo campaña. No sé si celebró su onomástico o estaba cansado o fue a recargar pilas. Él sabrá su ritmo, sabrá sus tiempos, claro. Pero yo creo que los candidatas, bueno, las candidatas y el candidato deben retomar el rumbo que traían, deben de privilegiar las propuestas, deben de buscar nuevos mecanismos, Lalo, de que les permita tener contacto con los ciudadanos, claro, para que los ciudadanos se interesen realmente en las elecciones, los ciudadanos participen y los ciudadanos acudan el próximo 6 de junio a emitir su voto por la opción que mejor les parezca, porque queremos una participación importante, porque queremos que el próximo gobernadora o gobernador llegue con legitimidad y llegue sin el tradicional conflicto de que me robaron la elección, de que hubo trampas, de que hubo anomalías, porque hoy, Lalo, no sé tú, a ti qué te parece el hecho de que, por ejemplo, ayer veía yo a Homero Meneses haciendo señalamientos de que si Anabel Ábalos, la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, ya se gastó en 15 días más de 5 millones de pesos o no, me parece que no es que no sea importante, pero no es su función del otro equipo estar fiscalizando al adversario. Me parece que lo que debemos hacer es una campaña inteligente, una campaña de propuesta, y no estar preocupándonos si gastó mucho o no. Para eso está el INE, para eso están las autoridades electorales. Yo más bien creo que debemos de quitar estos estigmas o estas ideas burdas de querer ganar la elección en los tribunales y no con los votos que son los que dan legitimidad. Claro, sí, respecto al anuncio que comentas del día de ayer, lunes, la verdad es que sí también, Martín, comparto tu opinión. Me parece que no es la función del coordinador de la coalición hacer este tipo de señalamientos. También tienes razón. No es que no sea importante. No. Me queda claro que la fiscalización en cuanto a los recursos públicos ejercidos por los partidos es hoy en día más importante que nunca. Pero bien dices que para eso existe la autoridad electoral. Es que si tienes indicios, ve, presenta tu jefe. Y vayámonos por la vía legal, claro, no por la vía mediática. Me parece que en ese sentido lo correcto, lo ideal, lo muy cuarto transformador sería precisamente eso, ¿no? Recurrir a las instancias correspondientes. Hacerlo mediático creo que no funcionó, a mi parecer. Por eso es que decía, se deben aprovechar esos espacios a las 8 de la mañana para tratar de controlar o generar temas, tendencia o incidir en la agenda. Me parece que ayer hubo un intento de ello, no funcionó, no permeó. Insisto, no es que sea importante, pero me parece que las irregularidades del proceso electoral tienen que dirimirse en los tribunales y en los órganos encargados para ello y no en las redes sociales. Claro. Bueno, amigos, íbamos a abordar otro tema de la
peleada elección a la presidencia municipal de Tlaxcala. Lo abordaremos la siguiente semana, porque ya creo que nos estamos alargando mucho en este programa, y la próxima semana pues daremos más detalles de cómo arrancaría lo que es la elección para la presidencia municipal de Tlaxcala, que muchos lo ven como la joya de la corona, y que realmente se espera una pelea, yo diría, muy feroz entre Morena, entre el PAN y el PRI, que todos tienen candidatos que, créamelo, a estas alturas del partido, todos se dicen por sus respectivas encuestas que son los futuros ganadores. Pero bueno, en su momento abordaremos el tema. Por lo pronto, amigos, ya emitimos nuestra opinión sobre qué nos parece lo que es casi el primer mes de las campañas de las candidatas y el candidato a la gubernatura. Empezamos, yo diría, bien, y al final caímos en un bache que ojalá pronto salgan los candidatos. E insisto, yo lo que pido es que motiven a los ciudadanos a participar. Lalo. Sí, la verdad es que vemos a las candidatas y al candidato completamente agazapados. Insisto, se percibe, Martín, queridos amigos, hasta en la cantidad de boletines que uno recibe en el correo electrónico, porque anteriormente, insisto, antes del debate recibía uno una cantidad inmensa. Hoy la información sigue fluyendo, pero no con la misma rapidez y no con la misma constancia. Entonces, creo que sí deben replantear la necesidad de retomar el ritmo que tenía la campaña. Una, porque pues es una competencia. Y dos, porque lo importante, lo más importante es que el ciudadano pueda ejercer su voto y lo vea sí como un derecho, no tanto como una obligación, sino como una oportunidad. Entonces, si no convencen al electorado de salir a votar, me parece que mejor habría que pensar en otro tipo de estrategias de campaña. Pues sí, por lo pronto habría que decirle que yo hasta ahorita diría que ningún candidato o ninguna candidata ha tenido la habilidad de establecer un mecanismo novedoso de comunicación en tiempos de pandemia. Creo que los equipos de comunicación les falló o les faltó creatividad, y la verdad es que nos han quedado a deber. Pero bueno, veremos cómo se viene el comportamiento de las últimas semanas de este proceso electoral. Veremos si logran o no conectar, veremos si hacen propuestas más interesantes, y sobre todo, yo insisto, hacen que los ciudadanos se interesen en las elecciones, porque se diga lo que se diga, yo veo, Lalo, a los ciudadanos desconectados del proceso electoral, y solamente lo veo el interés en el círculo rojo que nosotros conocemos como la clase política, pero al ciudadano que está todos los días trabajando, o que está en el mercado, o que va a hacer sus actividades, no lo veo del todo interesado en las elecciones, y eso, créame, que sí da tristeza. Claro, sí, señoras candidatas, señor candidato, sus amigos, sus cuates políticos indudablemente van a ir a votar. El reto para todas ustedes y el candidato es básicamente hacer, insisto, como dice Martín, que las personas trabajadoras que tienen la cabeza en muchas otras cosas menos en la elección acudan a votar por alguno de ustedes o por alguna de ustedes. Entonces, insisto, teníamos un reto más grande, las candidatas y el candidato tienen uno todavía mayor. Sobre todo porque el dato histórico de la participación de los ciudadanos en la elección de gobernador, en promedio en Tlaxcala, es del 65%. Sería lamentable que en esta elección cayera y que la participación simplemente no fuera la esperada, y eso provocara que el próximo gobernador o gobernadora no llegara con la legitimidad que todos queremos. Pero en fin, vamos a ver qué sucede. Lalo, nos despedimos. Hasta luego, queridos amigos. Soy Martín Ruiz, estamos en su programa Divergencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Divergencia.